La localidad de Formiche Alto, en la Sierra de Gúdar y a pocos kilómetros de Teruel, fue el punto de encuentro para la quinta edición de la Marc Moto Madness España. Este encuentro motero no competitivo nació hace años en los Estados Unidos como una concentración de amigos, sin ninguna pretensión más que compartir ruta y experiencias. Hoy en día, se celebra en una veintena de países en todo el mundo, congregando a miles de motoristas para convivir un fin de semana del más puro trail off-road. El evento lo organiza en España el equipo de 30 MPS Adventures, con experiencia más que reconocida en este campo. El evento comenzó la tarde-noche del jueves, con la recepción de participantes antes de compartir la primera cena del fin de semana. Tras la cena, el obligatorio briefing, donde Miguel Checa y Isaac Feliu explicaron las normas de convivencia de este fin de semana. Disputa la primera jornada del March, con previsión de frío y fuertes rachas de viento. Por delante, los participantes podían elegir entre cuatro rutas de diferente nivel, o si lo preferían, rodar a su aire por la comarca. En la March Moto Madness no hay controles de paso, ni horarios, ni rutas cerradas. Es la libertad de rodar como quieras, e incluso con la moto que quieras. Nosotros, por si acaso, elegimos para la ocasión una máquina naranja, la KTM Adventure 1090R. ¿Qué mejor marco para probar esta bestia que la Moto Madness? Desayuno y a las máquinas. Iniciamos la primera jornada del March Moto Madness. Para hacernos una idea, el March Moto Madness es una concentración para motos trail off-road que no solo a nivel español, es a nivel mundial. Esto empezó en Estados Unidos con cuatro amiguetes que se fueron de fin de semana y a través de las redes sociales se ha extendido a casi 20 países de todo el mundo. Aquí en España lo organiza 30 MPS Adventures, una empresa que ya conocéis porque es la que, con la que estuvimos en Nepal y hemos hecho bastantes aventuras, especializada en este tipo de aventuras para motos trail. Una cosa tengo que decir, esta no es una concentración normal, no es lo típico de que vamos con un roadbook, vamos sellando controles y tal, no. Aquí la gente va a su aire, a su rollo, a disfrutar. ¿Qué quiere complicarse la vida? Coge un track especial más duro. ¿Qué quiere ir a pasear? Hay uno muy sencillito por pistas que lo puede pasar genial. ¿Y los más cañeros? Ahora los vais a ver. Los paisajes de las rutas elegidas son espectaculares, un marco excelente para sacar lo mejor de la 1090R y analizarla a fondo. No cabe duda que las versiones R de KTM, lo suyo es este terreno, el off-road, la aventura. Y se nota muchísimo el cambio en la suspensión. Si bien no es una suspensión de enduro 100%, es quizá una de las mejores suspensiones que hay para una moto trail de esta categoría. Se lo absorbe completamente todo, independientemente del ritmo al que vayamos. Sí que tenemos el hándicap del peso. Claro, 235 kilos es mucho peso, pero sin duda su soltura es excepcional. Mira, ahora pisaremos nieve. Qué chulo. Y si las suspensiones son una maravilla, el motor ni os cuento. Este propulsor que entrega 125 caballos lo hace de una manera súper dócil en off-road. Vale que cuando quitamos controles de tracción hay que ir con cuidado porque no son broma 125 caballos, pero lo hace de una manera súper dosificable gracias a este programa del Ride by Wire. Con el cual podemos ir como un tiro por pistas. ¡Buah! ¡Maravilla! La ruta es 100% transitable en todo el recorrido, aunque a algunos nos gusta complicarnos la vida de vez en cuando.
¡Ay, qué bien! Vamos allá. Menos mal que esto es una KTM. Aguanta lo que le echen. Joder, como resbala. Un poco de topo de suspensión, pero bueno, es de lo que se trata. ¡Oh, cómo resbala! ¡Ay! Lo que más engaña de esta moto es que, como es tan ágil, lo que más engaña de esta moto es que aparenta muy ágil, pero es que el peso paga su consecuencia cuando vamos por caminitos estrechos entre medio de árboles. Moverla y hacer cualquier movimiento, notas que la moto va muy aplomada, notas su peso. Pero claro, queda muy bien compensado por el resto de componentes de la parte ciclo. Ahí son las pistas de esquí de Jabalambre. Estamos al pie. Y a mucha altura. Por fortuna hoy hace un muy buen día. Para poder disfrutarla. Comparado con la vez que probé la 1290R, lo que la mayor diferencia, aparte de la entrega de potencia, es sobre todo que aquella no iba calzada con tacos. Y esta, aunque no son tacos de enduro, se nota. Vamos ganando altura hacia la estación de esquí de Jabalambre, con continuos cambios de paisaje y piso. Mucho me temo que con el frío que hace, pronto vamos a probar nuestra KTM sobre un nuevo elemento, la nieve. ¿Veis? Una de las pegas que le pongo a esta moto, bueno, como muchas motos del mercado por un tema de homologación, es que cada vez que quitamos el contacto, tenemos que desconectar el ABS, el control. O sea, que ahora tenemos que entrar en el MSC, darle aquí activar, ir al modo ABS para ser lo más fácil, mantener pulsado. No es que sea una cosa muy complicada, pero ostras, es que cada vez hacer la misma gestión es un rollo. Fijaros también aquí, no sé si lo podéis ver, que sale el MTC y el ABS activado, pero ahora con un tarado mucho más off-road, o sea, la moto resbala de atrás, te permite un deslizamiento y el ABS delantero sigue y el de atrás prácticamente no existe. Si queréis anularlo por completo, lo podemos hacer, pero ahora tendríamos que perder 5 minutos más desactivando MTC y el ABS. Bueno, vamos allá. Ahora sí lo he desactivado todo, porque el tema ahora está un poco divertido. Vamos allá. Ya descendiendo, un breve enlace por carretera. Y de nuevo, al lío. ¿Cómo va la KTM 1090R por pistas? Bueno, es una pista que no es esta pista. Pero bueno, saldremos al mismo sitio. ¡Vamos allá! ¡Upa! Cada vez está peor. Pero sube como nada. No tienes ningún problema con esta moto. ¡Arriba!
jornada al camping Casa Fausto, sede de la March Moto Madness. Han sido 150 kilómetros de off-road en un 90%, que nos ha mostrado lo mejor de la KTM 1090R. Ahora toca extraer las conclusiones sobre su funcionamiento. Cae la noche y se enciende la hoguera, punto de encuentro de los participantes para contar las batallitas del día. Una cena a base de carnes a la brasa y a descansar. Al día siguiente, la nieve caída durante la noche es la protagonista desde primera hora, con permiso del viento que casi desmonta medio campamento. La March Moto Madness ha sido un éxito y los 150 participantes toman camino de regreso a casa, por campo, por supuesto.